Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Brick Brand Channel, el canal donde vas a aprender sobre marketing. Yo soy Denise Vidaña y en esta ocasión te voy a hablar de un tema relacionado al marketing y a la pandemia mundial en la cual estamos viviendo desde 2019. La pandemia de COVID-19, provocada por el virus de SARS-CoV-2, comenzó con el primer caso identificado en 2019, en Wuhan, en la República Popular de China. Se reportó un grupo de personas con una neumonía desconocida y la mayoría de estos individuos estaban relacionados al mercado mayorista de mariscos de Huanan. La OMS lo reconoció como una pandemia el 11 de marzo del 2020. El virus se transmite generalmente por medio de la saliva, al hablar, estornudar o toser, pero también se puede transmitir por una superficie contaminada que la persona enferma haya tocado. Los síntomas más comunes son tos, fiebre y dificultad para respirar. Gracias a esto, se hizo un llamado a la sociedad a mantener el distanciamiento físico, usar mascarillas, autoaislarse, no salir si no es necesario y evitar estar en espacios concurridos. Los factores de riesgo son la edad, la diabetes, las enfermedades respiratorias, la hipertensión arterial, la inmunodeficiencia y la cardiopatía. Todo esto perfiló en el año 2021 como el año de la asimilación. Los comportamientos y actitudes de las marcas, empresas y negocios, tanto de venta de servicios o productos, requerirán adaptarse a las audiencias de manera empática. El tema sobre el cual te voy a hablar el día de hoy es sobre las tendencias tecnológicas en el 2021 y de cómo va a ser el marketing en este año, ya que este año el marketing debe ser emocionalmente inteligente. En este año hemos vivido un balance pre y post pandemia. Que la pandemia aún no termina. Las personas han tenido que modificar sus necesidades y sus actividades. Las marcas, negocios y empresas deben comportarse de una forma más empática con la gente, si no quieren perder a sus clientes potenciales. Lo primero que vamos a tratar es cómo pasamos de estar de FOMO a FOGO. FOMO significa Fear of Missing Out y FOGO, Fear of Going Out. Hoy en día, los consumidores se muestran más cautelosos con las cosas que hacían hoy en día. Cosas tan cotidianas como ir a trabajar, ir a la escuela, ir a realizar sus compras o ir a realizar visita con algún familiar o amigo. Dentro de estas actividades podíamos utilizar el transporte público, cosa que ahora no es muy seguro. Actualmente nos encontramos obligados a quedarnos en casa si no es necesario salir, gracias a lo cual la demanda entre las plataformas como Netflix, Zoom, Twitch, redes sociales y otras cosas más han sido abarrotadas. Los servicios de internet tienen una demanda altísima. Además, el e-commerce ha crecido de una manera exponencial. Subió en 3 meses lo que se esperaba que subiera en 10 años. Además, las compras online aumentaron. No solamente online de que llegue a tu casa, sino compras online para recoger en tienda. Ahora el consumidor pasa más tiempo dentro de su hogar. Muchas personas comenzamos a trabajar desde casa y las empresas se dieron cuenta que podemos ser igual o más productivos desde casa. Tal vez esto se va a quedar así en algunas posiciones dentro de las empresas. ¿Qué será lo próximo? Como mencioné antes, la pandemia aún no termina y no parece estar cerca de terminar. Lo cual es probable que todos estos cambios que se han realizado hasta ahora se mantengan. Es posible que las actividades se reanuden de una manera diferente. No vamos a salir todos al mismo tiempo a trabajar, a realizar las compras, de visita, etc. Va a ocurrir gradualmente de acuerdo a nuestra edad, las personas que tienen o no tienen la vacuna y si somos población en riesgo. Esto es importante para las marcas. ¿Saben por qué? Porque las marcas tienen que cambiar la manera en la cual se comunican con nosotros. Vamos a poner un ejemplo. Antes, cuando yo salía a trabajar o salía a la escuela, al ir dentro de mi automóvil, conduciendo por la ciudad, me topaba con cientos de anuncios por todas partes. Fuera de las tiendas, en espectaculares, personas repartiendo publicidad impresa, incluso bocinas fuera de las tiendas dando alguna información. Gracias al trabajo en casa y a la educación en casa, ya no estamos expuestos a los mismos medios como estábamos en el tiempo pasado. Así que ahora las empresas, si quieren comunicarse con los consumidores, deberán de hacerlo justo donde estamos nosotros, en casa. De esta manera, pueden realizarlo por medio de redes sociales, por medio de páginas de internet, etc. Las empresas también tuvieron que cambiar algo. Tienen que ser empáticas con las personas. Y si esto no ocurre, las marcas son propensas a ser quemadas en redes sociales. ¿Qué más ocurrió?
ocurrió algo que se le conoce como The Donut Problem. Ahora trabajamos de una forma más remota y viajamos menos, como mencioné anteriormente. Las compras se han vuelto un poco más locales. Como no debemos y no podemos salir de la misma manera, es más fácil que consumamos en locales cerca de nuestra casa, como la tiendita de la esquina, el supermercado pequeño que nos queda más cerca, compras entre personas dentro de grupos de Facebook, etc. Las empresas tienen que tener en consideración esto si quieren seguir laborando igual. Tienen que poner atención las empresas a ver qué va a pasar con los consumidores. Si ya no vamos regularmente al centro comercial o al centro de la ciudad, ¿de qué manera nos van a abordar para vendernos productos? Otra cosa a considerar dentro de lo que ocurrió en la pandemia es a lo que se le llama vidas conectadas. Desde hace años, los consumidores estamos conectados a dispositivos electrónicos, ya sea un reloj, un celular, una computadora, productos dentro de una casa inteligente, una bocina, un estéreo en el coche, etc. Según Deloitte en el Reino Unido, los seres humanos estamos conectados en promedio a 6 dispositivos, incluidos teléfonos, dispositivos portátiles, smart TV, relojes, etc. Según un estudio de M1 Panel, la presencia de los smartwatches ha subido un 24% y la del smart TV un 9%. Esto provocó que el tiempo de conexión de los consumidores con los aparatos aumentara en un 11%. Anteriormente, el concepto casa inteligente se le asociaba a la cocina, por ejemplo, con un refrigerador inteligente. Pero el avance del hogar inteligente se desvió al mundo fitness y al mundo de la salud. Antes era muy común pagar por un dispositivo de streaming como Netflix, Blim, Claro Video, Amazon Prime Video, etc. Pero hoy también es igual de común pagar por un dispositivo o una aplicación que te ayude a monitorear tu salud, tus niveles de ejercicio, etc. Estos dispositivos te ayudan a monitorear tu salud, tu ritmo cardíaco, tu actividad física, tu tiempo en reposo, la actividad del sueño, etc. En 2020, Amazon lanzó Halo, que es un brazalete que permite monitorear tus signos vitales y lo recopila en una aplicación. Otro ejemplo de esto es el anillo Oura. Va colocado en tu dedo y puede monitorear tu sueño, tu temperatura corporal y otros signos vitales. Según un estudio de la Universidad de California, este dispositivo podría detectar señales tempranas de COVID-19, lo cual es muy útil, ya que como podemos ver en los centros comerciales y en las tiendas, aumentó el uso de tapetes sanitizantes, gel antibacterial, dispositivos para tomar la temperatura, etc. Otros dispositivos que ganaron un buen lugar en el mercado fueron, por ejemplo, las bicicletas estáticas que se ofrecían con una suscripción de clases online. El núcleo de todos estos dispositivos sigue siendo el celular y las aplicaciones con las cuales podemos vincularnos a los aparatos. Ahora vamos a lo que deberían de ser las marcas en la actualidad. Las personas mantienen un vínculo emocional con sus dispositivos, los cuales, combinados con productos y servicios, pueden mejorar la calidad de vida. Un ejemplo de esto es que durante 2020 las guitarras que se vendían se ofrecían con clases en línea y tutoriales para que la gente aprendiera a utilizarlas. Esto es importante ya que durante la pandemia de COVID-19, como las personas teníamos que estar dentro de casa, teníamos más tiempo de realizar actividad física, hobbies, leer, ver películas, ver series, convivir con la familia. Todas esas cosas que consumen tiempo y dentro de un día a día no es tan fácil acomodarlas. También se hizo popular que mucha gente estaba siguiendo rutinas de ejercicio de youtubers o de otras personas. Pero no todo ha sido color de rosa dentro de las oportunidades de realizar otras actividades distintas dentro de casa. Algo importante de esto es que las personas tienen que tener más seguridad con los datos que comparten. Un estudio realizado por Digital Society Index nos arroja que el 40% de las personas han reducido la información que comparten en redes sociales, ya que pueden ocurrir ataques a cuentas personales. Según esta misma organización, uno de cada 4 consumidores ha instalado un adblocker en sus dispositivos. Existen 3 miedos principales entre los consumidores, según The Harris Poll. El primero es que se pueden robar los datos personales y venderlos a ciberdelincuentes. El segundo es que estos datos se pueden vender para ser utilizados en marketing. Y el tercero es que se pueden robar los datos personales, pero la gente no tendría idea para qué podrían utilizarlos. De ahí han surgido lemas entre las compañías como: lo que sucede en tu iPhone se queda en tu iPhone. También es posible compartir esa información para las empresas porque puede servirles para saber cómo comunicarse con nosotros y cómo cubrir nuestras necesidades,
pero nosotros tenemos que dar nuestro consentimiento. Según Digital Society Index, la gente espera que si va a proporcionar sus datos de consumo, espera obtener un beneficio económico a cambio de ellos, lo cual tiene bastante lógica. ¿Qué deberían hacer las marcas respecto a esto? Las marcas deben cumplir con regulaciones locales y respetar la privacidad de sus clientes. El consumidor debe comprender que sus datos son utilizados para bien. Son esenciales para que la empresa sepa cómo dirigirle mensajes, productos y servicios. Recopilar los datos de los consumidores online, procesarlos, analizarlos y activarlos correctamente es eficaz para realizar una relación directa con ellos. Las marcas emocionalmente inteligentes deben explicar por qué y para qué utilizan los datos de sus consumidores, además de solo recopilar lo que necesitan en realidad. Gracias a todo lo que ha ocurrido, caemos en un fenómeno llamado la gran división. La sociedad nunca se ha mostrado más polarizada o dividida. Los medios de comunicación son una clara forma de... Ha aumentado el número de protestas diferentes a lo largo del mundo. Unas están dirigidas a la gestión del gobierno contra la pandemia y la economía. También estamos viviendo una división generacional. Y las redes sociales no tardan en dar pauta a esta polarización. Según el grupo de expertos Dot Everyone, el 81% de los estadounidenses aseguran que el internet les mejoró la vida, pero solo el 58% cree que mejoró la vida de la sociedad. El internet nos permite una autoexpresión. Este canal, por ejemplo, es una prueba de ello. Pero lo malo de esto es que cualquier persona con acceso a internet puede configurar un servicio de noticias por medio de Facebook o YouTube. Según M1 Panel, en España, las redes sociales han alcanzado la cobertura que tenía la televisión y el radio. Aún así, el líder en esto sigue siendo la prensa. La preocupación que generan las fake news se ha expandido a lo largo del mundo, ya que es muy fácil generar un artículo, hacerlo viral y que este cause conmoción en la sociedad. Las principales plataformas sociales ya han tenido que trabajar con esto. Han tenido que intervenir para poder eliminar esta clase de páginas, publicaciones o historias. En 2020, Facebook y Twitter eliminaron cientos de cuentas que hablaban sobre teorías de conspiración. ¿Qué deben hacer las marcas con respecto a esto? Hoy en día, las marcas sienten una necesidad enorme por posicionarse en el mercado y dar su opinión sobre movimientos como Black Lives Matter o movimientos colectivos como LGBTI, feminismo. Al dar su opinión, no me refiero solamente a algo con los clientes, consumidores o el mercado en sí. Pueden comenzar desde el interior de su organización, con programas para empleados, campañas publicitarias o información a nivel un poco más global. En esta clase de información pueden mostrar su postura, pero las marcas emocionalmente inteligentes deben decidir muy bien en qué movimientos quieren participar y de qué lado están. Para esto deben considerar su ADN, ya que muchas marcas han sido fundadas por inmigrantes y, por ejemplo, pueden comenzar a contar esas historias. Adoptar un punto de vista puede llevar a ser víctima de un boicot o a que se alejen los miembros de la marca. Si esto sucede, la empresa debe decidir qué clase de seguidores quiere tener. Las marcas deben de considerar tener estrategias de marketing innovadoras, atractivas y que hagan que la gente siga comprando. Por ejemplo, pueden mostrar un interés por algo similar al mindfulness. Pueden mostrar interés por el bienestar de las personas. El mindfulness se convirtió en algo principal. Si las marcas apoyan a las personas a mejorar sus hábitos, sus estilos de vida y sus actividades, pueden convertirlo en una oportunidad muy valiosa. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like a este video. Vean los demás videos del canal y dejen un comentario aquí sobre cómo ustedes han notado una diferencia en cómo se comunican las marcas con sus consumidores, cómo han cambiado sus hábitos de consumo y por qué medios ustedes se dan cuenta de lo que las marcas nos quieren decir. O sea, ¿dónde ven anuncios? ¿En videos, en páginas web, en redes sociales, etcétera? Por ejemplo, yo, en lugar de ver anuncios panorámicos o publicidad impresa, me siento más conectada con las marcas gracias a los anuncios de YouTube o a los anuncios que salen en Facebook. Por mi parte, mi consumo ha sido más local que lo que era antes. Si antes me movía a buscar ropa, zapatos o algún producto de necesidad fuera de mi fraccionamiento, hoy busco si lo encuentro aquí, se lo compro aquí a mis vecinos, etcétera. Espero que les haya gustado. Hasta luego.